para despedir, pero Jehová dijo, esto es atento a mí. Pero como decía el ministro, esto es un baile en la cancha de la película. Esto es un baile. Primero, mi hermano, a lo único que el enemigo ahora mismo le está dando un dolor de cabeza tan grande, porque él mismo dice, ellos tienen el recurso, tienen la herramienta, tienen la unción, tienen el poder, tienen los dones, saben buscar a Dios, tienen la visión de Dios. Lo único que yo tengo que provocar es que no se unan, y ya ellos dijeron. Yo quiero que ustedes oren por él. En la despedida vamos a orar por él. Dios está haciendo un trabajo poderoso a través de este hombre. Le digo que el ministro, antes, como decía el ministro, que usted sabe lo que ir a un retiro, trasladarse de San Cristóbal en bicicleta para un retiro. Había jóvenes ministros que tenían clase los sábados en la universidad y faltaban. Tenían trabajo y decían, no quiero la extra, voy para el retiro. Jóvenes hermanos que se iban a pie para el fin del mundo a donde estaba la actividad. No había celulares para publicar las actividades. Ahora hay, ahora yo me doy cuenta. Le digo lo que pasaba a mi hermano, que había algo que le llamaban el viento de Dios. Cuando soplaba, llegaban las informaciones a los corazones. En tal lugar, ese retiro de Azorota. La gente no había que enojarlo tanto. La gente se empalaba corriendo para allá, mi hermano. Y cuando salía del retiro, no era que la noche no había culto en su iglesia, era que el culto de su iglesia se daba mejor que todos los cultos, porque salía prendido en candela. Jehová, yo clamo a ti por él. Jehová, yo no tengo ni plata ni oro. Y Jehová, pero lo que tengo le doy. Señor, si tú me has dado lo que está dentro de mí, Dios mío, de ti, yo, Padre, se lo doy, Dios mío, lo ministro a él, Dios amado. Que si tú hiciste cosas grandes conmigo, yo sé que tú vas a hacer aún más grandes.
con él. Señor, permite que su corazón, no permita que su corazón se dañe. Señor, guárdalo. Guarda su corazón. Señor, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Padre, que multitudes que os amaron. Irán donde tú estás, pero no por ti, sino por lo que está de Dios que está en ti. Lo seguirá haciendo.